Hi. Hi. How are you? Hi. Fine. Good. Fine. I have Karen, Eddie, Miguel, José. Very good. Hi. Felipe, Lady. Marta, Hi. Tania, Marvin. Very good. Liliana, Iris, Edwin. Very good. All right. How's everybody? Everybody okay? Okay. Very good. Yes, okay, very good. Yes. Very good. No rain today, huh? Today, no rain. It didn't rain today, so that was good. All right, very no. good. So, are we ready? Come on. Yeah, did you guys study the demonstrative? Or, well, did you study the objects yesterday? Do you remember what this is? Scissors. All right. Do you remember what this is? Can you hear me, teacher? Yes, reading I can glasses. Hear you. Reading glasses. Reading, reading glasses. Glasses. Yes, Katia, I hear you. All right. I what about this hear. One? Cell phone. Cell phone. All right. Very good. Let me see. What about? Okay. Give me 1 second, guys. Please, just give me one quick second. Ya vengo. Ya. All right, so let's keep on talking here. What about these ones? Esta nos da problema con la pronunciación. What about this? Key. Keys. Key, very good. And keys, nice. All right, no more K, no, okay? No K, never. All right, you say key, all right? What about this one? What's this? Este no lo vimos ayer. Mouse. Mouse. Mouse, all right, mouse. That's why. Very good. What's this? What is it? Hole what? Hole puncher. Puncher, very good. We have a hole puncher. What about? Hold on. What about? Where did I go? Okay, what about this thingy? I'm just gonna show it to you here. What's this? Oh, stapler. Movies. A staple remover. All right, it's a staple remover. Staple very good. Remover. What's this? Staple. Eraser. Eraser. All right. This one. What is it? Pen. Pen. Actually, it's a pencil. It's a color. This is a pencil. Pencil. All right. What about this? Hairbrush. Or this? What is it? Hairbrush. Hairbrush. All right. What about hairbrush? ID. ID. An ID. ID. Quebrado. All right. What about hey, what are these? The color book. No, actually, they are. Hold on. They are stickers. Stickers. All right, let's see. What about this? What's this? It's a wallet. Ah, wallet. All right. Wallet. And this one, what's this? Pen. This is a pen. All right, very good. This is a pen. What else? What else? What else? What else? ¿Qué más hablamos ayer? Ah, bueno, la engrapadora. Grip. This thing is staples. Staple. Yes, all right. A stapler. Staple. De grapadora and a staple. Yes, Marvin. Marvin, ¿tiene algo? ¿Iba a decir algo, no? Vi la manita levantada por ahí.
All right, what about this? Notebook. It's a notebook. It's a notebook, all right? It's a notebook. Very good. It's a notebook. It is a notebook, okay? So we have many, like we were talking yesterday about many school objects, okay? Unos son plurales, otros son singulares, unos siempre van a ser plural. For example, glasses, all right, my reading glasses. And for example, this one right here, all right? Yes. So tengo en la mano el chelito, but do you remember how to say chelito? Yes, sir. White out. White out. Very good. White out. All right. Very good. What else? Reglas. ¿Recuerdan cómo se dice? Ruler. Very good. Ruler. All right. Okay. Very good. So yesterday, we were also talking about demonstrative pronouns. We were talking about two. We were talking about this and these. Remember that? Yes. Okay, so this is singular, and I'm gonna say to you, this is an ID, all right? Y todo tiene que ser igual. Si this es singular, is es singular, a es singular, ID es singular, all right? Todo va igualito. No puedo tener IDs at the end, porque no tiene sentido, all right? Si yo digo, these are scissors, entonces ya todo va en plural, okay? A ver, Tania, do you remember? Let me see. Do you remember this is singular? ¿Para lejos o para cerca, Tania? Near or far? Para cerca. Yeah. Excellent. Yeah. All right, very good. And what about these? Mylene, ¿para cerca o para lejos? Yes, para lejos. Cerca, plural. Cerca. Para cerca, but it's plural, all right? So it's near, plural, all right? También ayer lo vimos así como más o menos porque ahorita solo estamos con this y these, all right? Pero igual para que lo sepamos, that es para singular, near or far? Far. Near. Near, all right? Near. It's only one, all right? Far. And we also have far. Those. Those. For plural. For plural, all right? Plural. Singular, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablamos de far, que era plural? All right, perdón, plural, permítame, plural y lejos, sí. All right? Lejos, lejos, okay. That's all right, so let's see. We have, for example, les decía ayer que vamos a ver esto acá, se lo voy a escribir. A ver, yo le digo, ¿cómo era la pregunta? A ver quién se acuerda para preguntar qué es esto. What is this? O lo puedo contractar. What is this? Y yo digo, What is this? Ahora, yo, esto yo lo tengo acá conmigo, yo le digo, what's this? Pero usted ya está lejos de mí, ¿cierto? Entonces no tendría que decir, that is a pen, porque está lejos suyo, ¿ya? You understand that? Yo le digo, what's this? Porque yo lo tengo, ¿ya? Pero usted está lejos, entonces ya no me puede decir, this is, ¿cierto? This, me tendría que decir, that is, ¿ya? That is. So usted me dice, usted puede decirme, that is a pen. Yeah. Or, that, you can say, it tengo is que pedir un a taxi pen. Que lo paga. Tengo que pedir un taxi que se lo voy a pagar. All right. It is a pen. It is a pen. That y evitamos el hecho de que está lejos mío, o cerca suyo, o cerca mío y lejos suyo. Y lo evitamos todo eso de quién está lejos, de quién está cerca, y decimos nada más, it is. Yes? Yes. But, si se fija igual, we're talking about singular. We're not talking about plural. Yo, estos que están aquí son singular. All right? Whoops. All right. Sí. Okay. Now, what happens if I say, for example, ¿cómo sería la pregunta?
What is this? La pregunta. What are these? Very good. All right. Usted me dice, ¿cómo me contestaría? Are these. They are. These are. Pero como se está lejos. It is. No. It is. Those are glasses. Okay. Or you can say they are glasses. Yeah? Do you understand? No. No. Yes. ¿Quién me dijo no? ¿Alguien me entendió? Those are. All right. Yes. Do you guys understand? Yes. 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 Are you sure? ¿Seguros que entienden? Repeat. Yes. ¿Y quiere que le repita? Yes, repeat, teacher. Okay, of course. A ver, espérenme que me perdí. ¿Dónde estoy aquí? ¿Ven ahorita lo que tengo en pantalla? Yes. Okay. Veamos. Okay, we're talking about demonstrative pronouns. ¿Sí? Ahorita estamos trabajando con dos. We're talking about this is, que denota singular, near. Near quiere decir cerca. 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 Very good. Near is cerca. This is. Estamos trabajando también con these are, que nos habla de plural. All right. Near. Pero también siempre sigue siendo near. All right. Near. Yo digo, permítame que perdí mis tijeras. Oh, no. I say these are my scissors porque yo las tengo aquí, las toco. Usted las puede tocar. Uh-huh. No. All right. Okay, you can't. Entonces, porque están lejos, ¿cierto? Ajá, yes. These are, porque yo las palpo. Ok, a ver, Karen, enséñame cualquier objeto que usted tenga a la par. Cualquier objeto, Karen. Cell phone. Ah, ok. That is a cell phone, porque yo no estoy a la par de Karen. Karen está en su casita. Sí. Entonces, this is a cell phone. Para usted, this is a cell phone. Para mí, es that is a cell phone. Ok. ¿Ya? Yes. All right, ok. Entonces, esto es así. Si usted va a preguntar, esas son como diciendo esto es tal cosa. Si usted pregunta qué es, what is this? What is this? Porque usted lo tiene ahí. Es como what que, a ver, Miguel, enséñeme cualquier objeto singular que tenga por ahí. Only one. A ver. Pregúntemele a Eddie Tejada, hágamele la pregunta y Eddie contéstele. Eddie Tejada, what is this? No. A ver, y la Katia, contéstele a Miguel. No sé. That is a wallet. That is a wallet, ¿verdad? Miguel dice what's this porque la tiene. Pero todos los demás estamos en nuestras casas. Entonces yo no le puedo decir, this is a wallet, because yo no la tengo, I don't have it. I say, that is a wallet. Digo that porque solo es una y está lejos. ¿Ya? Y ahí aplica también, it's a wallet. Ok, entonces eso es lo que estábamos tratando de hacerlo como más sencillo. Usted puede contestar, en el caso, Miguel dice, what's this? Y todos le dijimos, that is a wallet, ¿cierto? Porque está cerca de él, pero lejos de nosotros. Para evitar eso, que es de quién está cerca, de quién está lejos, simple y sencillamente digamos, it is a wallet. Y ahí evitamos la distancia. ¿Ya? Ok. Eso. Evitamos decir, this is or that is, porque decimos, it is a wallet. Siempre y cuando sea singular. Porque Miguel nos enseñó one wallet. ¿Ya? Vacía, por cierto. A ver, ¿qué fue? Shopping. All right. Lo mismo sería con, a ver, ¿alguien tiene por ahí algo plural? ¿Algo como varias cosas? A ver, Felipe tiene earphones, all right. ¿Cuál sería la pregunta, Felipe?
What are these? Excellent. What are these? ¿Verdad? Nosotros y nosotras, como no estamos a la par de Felipe, ¿cómo contestaríamos? Usando el demostrativo. Those are. No decimos dos. Es el número dos en español. Those are. Earphones. Those are earphones. ¿Qué podríamos decir entonces? They are earphones. Very good. Entonces podemos usar el they reemplazando el those. Al final es lo mismo. ¿Ya? ¿Me entienden ahora? Sí. Do you understand? ¿Seguras? Yes. No me digan solo yes por decirme yes. ¿Qué le cuesta? All right. A Karen. Karen dijo me cuesta. Eddie, ok. ¿Qué le cuesta, Eddie? Es importante que despeje dudas, Eddie, ¿verdad? Entonces, para eso estamos aquí, para despejar dudas, porque lo que yo no quiero es que termine la clase sintiendo que no quedó peor. All right? Y créanme que no ha de ser la única, tenemos 17 en línea, no creo que pueda ser que más de alguien también está así como que... A ver, Eddie, ¿cuál es lo que no me comprendes totalmente? No, es que es manejar, es todos esos términos, o sea, entre el si es singular, cerca, si es singular, lejos, eso, esos términos me cuestan. Ah, ok. All right. Bueno, ahí Eddie, de verdad lo que nos toca es como practicarlo y tratar de memorizar que el plural cerca y el this es plural cerca, ¿verdad? Ahorita, de hecho, deberíamos nada más estar con estos dos. Lo que pasa que como estamos también hablando de distancias, metemos el that y metemos el those. Eso va a venir después, pero ya si usted ya más o menos sabe lo que cuando digo demonstrative pronouns siempre hay cuatro. This, these, that, those. All right? Pero ahorita Eddie, con que usted se aprenda, estos dos, ya avanza, pero sí necesito que lo aprenda, ¿verdad? Que usted se memorice. El this es para singular cerca y these es para plural cerca. Si es singular, va a ir con el is y si es plural, va a ir con el are. ¿Yes? All right, y es nada más practice. Y como vamos a practicar, a ver, necesito que you take a picture. A ver. ¿Pueden ver esto? Can you see this? ¿Ya? A ver, I want you to take a picture of this. Ah, la forma plural. Y dos. A ver, solo vamos a hacer cinco ahorita. No, pero me sabe que no. No. En serio, que ahí en la casa donde está, se le pide. A ver, tómenle foto a estas cinco que están acá. Okay, you have to make the question. Y si se fijan, están usando it y están usando they. All right, so what I want you to do is I want you to come up with a question. Depende de qué les, en el paréntesis le están indicando que quieren que ocupe. Si that, or those, or these, or this.
all right? Okay. So what I want you to do is take a picture o una screenshot y se van, lo voy a mandar a sus grupos para que me resuelvan esas cinco rapidito, okay? Finished? Finished. All right, okay. No finished, Tania? No. Oh, I'm sorry, Tania, that's okay. Pero ya ve, por eso es bueno que tenga la cámara encendida, porque yo le veo las caritas. Y Tania puso carita de, ay, no terminé. All right, yes. Finished, Tania? Yes. Okay. All right. Ahí están sus grupos. That is. What is that? A butterfly. Okay. What is those? They are keys. Okay. What are those? Okay. Yes. Sí. Yeah. Yes. What are those? Yes, because it's plurals. Yes. What are those? They are keys. Yes, very good. Yeah. Yes. What are? I have a question. Yes. What's your question? It's keys or keys? Keys. Keys. Yeah. And how do you pronounce? Kiss. Más cerrado. Kiss. Más cerrado. La otra es más abierta. Keys. Keys. Very different. Keys. Ajá. Usted le dice a alguien, give me a kiss. Give me a kiss. No le dice, give me a kiss. Kiss. Right. Es como que beso, es como que más suave, kiss. Y el otro como más cerrado, más, es como más así. Más corto. Es más corto. Right. Y llaves es como que más como. Kiss. Ajá, kiss. Es más largo, kiss. Kiss. All right. Mm-hmm.
Aparte también, Salomón, depende del contexto. Ayer decíamos con Miguel, ¿verdad? Que él le pedían la llave y daba un beso, decía. Sí, es como en el caso ahí de... Ahí va a depender, ¿all right? Es como en el caso de hielo y ojo, que se parece mucho a la pronunciación. Hielo y ojo, ajá. Ice. Yeah. Hielo, sí, perdón, ice y ice. A veces parece mucho la pronunciación. El contexto. El contexto lo que creo que es lo que más importante, ¿verdad? De qué están hablando. Exacto. Absolutely. Absolutely. Question me. What are these? They are policemen. Yes. What is this? It's a ticket. Okay. What are those? They are radios. Okay. Radios is correct? Radios, yes, it is radios. Correct. Yes. Okay. I'm gonna go to another group and we're gonna go back to the main group in a couple of minutes, okay? Okay. Vaya, entonces empecemos con la primera otra vez. Vale. Sería hoy, la primera sería. Vaya. Yo le pregunto la primera a usted y ahí usted la segunda a mí, ¿sí? Vale, hagámoslo. Uh-huh. Vaya. What is that? It is butterfly. O that. Oh, this is. Is a butterfly. Okay. This is. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Vale, la segunda sería, what are those? There's keys. Si estuviera lejos de mí, sería, those are keys. Y si estuviera cerca de mí, this is keys. These are keys. Uh-huh. Uh-huh. La tercera. What are these? Uh-huh. They're policemen. Oh? Si estuviera, these are policemen. La cuarta sería, what is this? It is a ticket. Or, this is a ticket. Oh, this is a ticket. Uh-huh. Si estuviera lejos, sería, that is a ticket. Uh-huh. Sí, okay. All right. Number five, What are those? What are those? They're radio. Si fuera que estuviera lejos, those are. Si estuviera lejos, ¿verdad? Sí. Those are radio. Radio. Y si estuviera cerca. These are. These are. These, radio. These are porque es plural. Uh-huh. Perfect. Uh-huh. ¿Estamos bien, digo yo? Sí, yo creo que sí. Así sería. Uh-huh. Thank you. No, a usted. Sí, ahí es de establecer si está lejos o cerca de cada uno de nosotros. Ajá. Sí, porque si yo le pregunto, digamos, las llaves. Yo le pregunto a usted, what are these? Están cerca de usted. Están cerca de mí. Yo contestaría, si fuera solo una llave, yo le contestaría, that is keys. Ajá, sí. ¿Say it again, Marta? La última que acaba de decir. Si la llave estaría cerca de él y lejos de mí. Ajá. Si fuera una llave nada más. Sí. Sería, that is keys. Quítele la S, no, a keys. Quita, ajá, es solo key. That is a key. A key. That is a key. Very good, yeah.
Para que todo vaya igual, ¿verdad? That es singular, is es singular, I es singular, ki es singular. Ki. All right. Okay. Very good. Yes, Marta. Very nice. Very good. Thank you. Thank you, teacher. Right? Did you finish? Yes. Okay, very good. Solo reviso un grupo más y regresamos al otro grupo, al grupo principal, ¿okay? Okay. Okay. Thank you, Marta. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Hello, teacher. Hi. Did you guys finish? Yes. Yes. No questions. No, estaba, sí teníamos preguntas, pero de la plataforma, pero las vamos a hacer al final. Quizás. Ah, vaya, ok, como guste, si no ahorita, si gusta, o con el grupo. Como Es que estábamos con la duda de en qué tenemos que ir ya en la plataforma, porque yo le decía que yo estoy comenzando el 2, pero Marvin me dice que él ya va en el 5. ¡Ah, Marvin, ya la terminó! Usted me regañó ayer, entonces yo dije, voy a hacer. No lo regañé. Yo le dije, ya casi le termino, pero yo pensaba que había que hacer las 5, por eso que le dije eso. Ah, no, no. De hecho, ahorita deberían de ir casi que conmigo, digamos, por la 2, la sección 2. ¿Verdad? Pero si Marvin, o sea, hay personas en este caso igual que Marvin que no hay problema. Media vez usted vaya entendiendo y no y sienta que entiende y que no, que va bien, entonces usted se puede adelantar lo que usted guste, ¿verdad? Lo que hace mucha gente también es que se adelantan, hacen los ejercicios y hay algunos que no le salieron bien. Entonces, cuando ya yo doy la explicación, lo vuelven a hacer para mejorar la nota. ¿Verdad? Lo que sí es, lo que no pueden estar haciendo, digamos, es como atrasándose mucho, ¿verdad? Entonces mejor un poquito, o a la par o adelantaditos mejor, pero atrasados sí es como un problema, porque acuérdense que después de la sección 3 tenemos el examen, entonces ahí no es solo la sección, sino que... Pero no, usted se puede adelantar, si usted siente que entiende los temas y que no tiene mucha dificultad, se puede adelantar sin ningún problema. Y como siempre está abierto, puede volver a regresar y hacer, rehacer algún ejercicio para mejorar su nota. Y yo también quise estar en la plataforma desde mi teléfono, pero no he podido todavía hacer la plataforma desde mi teléfono. Fíjese que por lo general es muy pesada para el teléfono. ¿Verdad? Entonces, a veces... Pero ya mandaron una, ya mandaron un enlace aplicación. Que era para teléfono. Sí, es cierto, ajá, es cierto, tiene razón. Pero sí, todavía no he podido meterme. ¿No ha podido? No. Ah, ok, déjeme averiguar el por qué, porque no sé si es algo, o que están todavía como intentando que funcione bien. Déjeme averiguarle, oye. All right, okay, very gracias, good. Thank you, bueno. Thank you. Hi. Hola. All right. Okay, guys. How was it? Was it difficult or not so difficult? Was it okay? Okay. Okay. It was easy, right? Excellent. I like that. Very good. Okay. Vamos a ver si esto es a little bit more difficult. No, mentira. No, la idea. A ver, I just want... acuérdese que aquí lo que nos toca es practicarlo, ¿verdad? Porque si no, no, pues no pasa mucho. A ver... So, igual que la otra, el ejercicio anterior, I want you to take a picture. Usted, cuando se vaya a su grupo, necesito que se fije dónde están estos objetos y dónde están los otros. De hecho, pues, if you pay attention, aquí dice this y these, y aquí dice that y those. Entonces, todos los que están aquí están lejos, singular o plural. Aquí dice this y these, están cerca, singular o plural.
Entonces se va a ir con su grupo, donde con su compañero o compañera, y va a llenar estos espacios. Acuérdese que aquí solo dice complete the sentences below with this, these, that, or those. Pero como usted ya sabe, tiene que ponerle el verbo be. Puede ser this is, or those are, or that is, or these are. Ahí va a depender if it's singular or if it's plural. Very good. Okay. Me voy a volver a subir acá para que tome la foto. Ahí se ve la foto hasta la, tendría que tomar la foto hasta la número 6. Avíseme y luego bajo, so you can see the other pictures and the other sentences. Yes. Ay, pero se miran las mismas cosas. Se miran las mismas cosas. All right, next picture. Yeah. Okay. Hasta ahí. Okay, zapatos. Oh, we can't. Plain. Okay. Finish, guys? Yes. Okay. Yeah. So go back to your groups y van viendo el object, the picture, and then you decide if it's this, these, that, or those. Okay? Remember don't forget the verb be, is or are. Depends on if it's singular or if it is plural. La idea también es, practique su lectura con su compañero, tome turnos. Si estoy trabajando con Miguel, yo leo una yo y lee la otra Miguel. All right? Para que vayan también practicing your reading, okay? Okay. All right. Okay. Van a estar en el mismo grupo, okay? En los mismos grupos que ya había asignado. Pero es de preguntar o solo de rellenar. Ahorita solo de rellenar, no son preguntas, solo son oraciones. Porque entonces no llevaría, digamos la número uno, no llevaría are. The verb to be, because... en ese caso ya lo tiene. Yes. The issues are black. Uh-huh. All the questions. Ajá, sí. Sentences. Si usted vaya leyendo ahí, si necesita llevar el verbo be antes, si no está en la oración, se lo pone. Si ya lleva, obviamente no. Okay. Uh-huh. Sí, okay. Very good, thank you. Yes. Ay. Marta, Anitis, what happened? Oh, there you go. Marta y Anitis, las están esperando en los grupos. Iris.
Hi. Hi, Katia. Hello. How are you doing? I think that's great. Okay, okay. Do you have any questions? Five. We have to do the five sentence, but the time on, and you have to say, yeah, five, no. You have to watch the clock. I think there are two clocks there. Yeah. So you have to decide which one you're gonna use, if this or that. The time on that clock. Uh-huh. Fine. Okay. On that. Uh-huh. Why that? That because you have to see the picture. The picture, yeah. And it's under the category of that and those, right? You have, yeah. So you have to do the sixth sentence. No. That. Hi Edwin, hi Jose, how are you doing? Hello. Hi. Hi. No questions. Are you doing okay? No. What happened? Fíjate que tuvimos un problemita ahí. Yo perdí la el screen. La imagen. Yo, sí, de la. Ah, okay. A ver, no, lo comparto. Excelente. Here you go. There you go. Espérame. Just give me a second. That would be the first picture? Yes. A las 6 era. Ajá. Bueno, ahí sale hasta las 7, pero. Ok, ya la capturé. All right. And then the other one. Ok, thanks. Mm-hmm. Thanks. Yeah. Ok. Volvemos. Okay. Okay. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ya la capturé. Right, very good. Thank you. Very good. Si tienen preguntas o necesitan ayuda después, me pueden llamar y yo vengo. Okay. ¿Cómo hacemos eso? Permítame, ya le digo. Sorry, José. Espéreme. Deme un segundito, ya regreso, ya le he oído, permítame. Ok, gracias. Ajá, es que dice que es el plane is not a toy. Uh-huh. Ese sería el que está allá arriba. ¿Hola? Que el avión es cerca, el niño no lo está usando. El que está, ajá, el que está allá abajo, el que está lejos es un juguete. Y el que está arriba no es juguete. Creo que es de verdad. Creo que así lo entiendo, creo que es de verdad. Ajá. Los dos son aviones, ¿no? Los dos son aviones, pero el que está abajo, el que está lejos, parece juguete. Entonces le tocaría that. Y that. El otro que está arriba, que no es juguete, que está cerca, le tocaría this, ¿verdad? This. Sí. Uh-huh. Ok. Luego va abajo, dice cat is eating. No sé qué es eso. El gato está comiendo, dice. El gato está comiendo. Cat is eating. Así dice. El gato está comiendo. ¿Dónde está comiendo? Está comiendo. Ah, ese que está cerca.
ese que está cerca. Sí. ¿Qué le tocaría? ¿Qué le tocaría? El que está cerca sería this. Correcto. Dice. Correcto. Dice. This. This porque es uno. This. 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 Uh-huh. Y el de abajo, uh-huh, donde dice que el gato no está comiendo, ¿qué le tocaría? Ese sería 12. Y le tocaría that, porque that es singular. Sí. Es singular y está lejos. Está lejos, correcto. Correcto, es singular y está lejos. Ahora va glasses. Glasses are, son de leer. Los lentes son para leer. Son los que están lejos. Son los que están lejos. Parece, sí, pero esto es en plural. Entonces le tocaría dos. Sí, porque están lejos y es en plural. Uh-huh. Sí, sí, ¿verdad? Y abajo dice glass. Hi, girls. Do you have any questions? Not really. Okay. You finished? Yes. All right. Yes. Very good. Okay. So what was number one? Anybody, Milagro, Maylin, or Lillian, what was number one? These shoes are black. All right. Yes. Mm-hmm. These shoes are black. That's right, yes. Okay. What would be number one? Two? Yeah. Number two. Those shoes are gray. Those shoes are gray. Very good. This one's right here, right? Very good. Those shoes are gray. All right. What about number three, Lillian? Lillian is not there? No está Lillian. Ah, okay. Milagro, then number three. This pen is small. This pen is small. All right. Very good. Okay. What about number four, Maylin? Number four. That pen is very large. Very good. All right. Number five, Milagro. The time on that clock is 5:00. Okay, very good. And number six, Maylin? The time on this clock is 11:50. Okay. In this, we are confused. Uh-huh. Which number? The 7. Okay. Because we think that the toy is those objects. Okay. But and that plane is a toy. Okay, yeah, with the boy, right? The boy, the one that is playing. That would be that, yes. A toy. Mm-hmm. And number eight? Number eight, this plane is a toy. All right. This plane isn't a toy. Isn't a toy. This cat is eating. All right. Whoops. Okay. Yes. Uh-huh. What about the other one? That cat isn't eating. Very good. Yeah. All right. Very good. And number 11? Those glasses are for real. Okay. Yes. These glasses are sunglasses. These glasses are sunglasses. Yes, very good. Yeah, nice. Very good job, girls. Nice. Very good. Good. All right, we're going to go back to the main group and we're going to share the answers, all right? Okay.
All right, let's see, guys. Was everybody able to finish? Did you guys finish? Yes. Yeah. All right. Let's work it out together. Let's see what we have. All right. What would be number one? From these. These shoes, right? These shoes are black. Very good. What about number two? Those shoes are gray. Very good. Number three? This pen is small. Very good. Number four? That pen is very large. Very large. Number five? The time on that clock is five. Very good. What about number six? The time on this clock is 11. Very good. All right. Nice. Number seven? That plane is a toy. Very good. Number eight? This plane is a toy. All right. Very nice. Number nine? This cat is eating. All right. And number 10? That cat isn't eating. Very good. 11? Those glasses are for reading. And the last one? These glasses are glasses. A ver, voy a poner la respuesta por cualquiera que quede con duda acá. Sería esta la respuesta. All right. Ahí queda la respuesta. Si usted le toma foto para que después compare bien. ¿Verdad? Pero eso sería como tal me dijeron. All right. Okay. Okay, guys, so we're going to stop right here because I have another class. Remember, please work on the platform, okay? You're supposed to be in section two. Si usted ya se adelantó de la section two, it's okay, all right? Lo que no puede pasar es atrasarse mucho, okay? Bueno, no se puede atrasar. All right, so tomorrow we start a new topic. Vamos a dejar los demonstrative pronouns un ratito y vamos a ver el nuevo tema mañana, okay? So I hope to see you tomorrow in class. I'll see you tomorrow, guys, okay? Okay. Good night. Good night. Bye, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Bye.